as I walked along the supposed golden path, I was confronted by mysterious specters. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused, for if I was dead, how and why did I die? But I composed myself. Bueno, a ver, levante la mano el que alguna vez lo dejaron plantado en un bar, ¿eh? ¡Ahí está! Y también la que se le escapó un te amo en la primera semana. Levante la mano el que se enganchó con una telenovela. El que le puso bronceador a un amigo. Y el que se fue de la casa de mamá a los 35. ¡Muy bien! También la que renegó de la madre y terminó pareciéndose a ella. Quiero ver las manos de los que cantan en inglés por fonética. De los que quieren arrancar a laburar al mediodía. Del que se va a casar y tiene miedito. La que usa push-up, ¿eh? ¿Para qué push-up? Levante la mano el que se quedaba pelado y se rapó para ser sexy. Y ahora sí, les pido que levanten la mano los que dijeron: yo nunca voy a tomar Coca-Cola Light. Y ahora la piden en cualquier bar, como si nada. ¡Ahí está! ¡Levanta la voz también! Y si yo tengo que levantar la mano, yo me hago cargo, porque yo en el bar pido una Coca Light como si nada. Además, ¿vieron que ahora cuando pedís una Coca el mozo te mira y te pregunta Light o común? Y vos le decís Light, obvio. Levanten la mano ahora los que están casados en la sala, a ver. ¿Cómo se llega a semejante decisión? Yo sé cómo se llega, con pánico, con terror absoluto. Porque después de poner las excusas más increíbles, excusas como por ejemplo, no mi amor, aprovechemos primero para viajar antes de casarnos. Como si fuese que el juez te pide el pasaporte a cambio de la libreta de matrimonio. Porque nos da miedo. Preferimos que nos tengan que hacer un tratamiento de conducto antes de tomar la decisión esa. Que nos salgan un millón de muelas de juicio. Pero un día que llega sin aviso, se nos acaban las excusas y vos estás ahí mano a mano con el cura en el altar y te agarra un sentimiento de total resignación y decís, estoy absolutamente perdido. Hasta que se abre la puerta y entra ella, radiante, más hermosa que nunca, y ahí te das cuenta que no estás solo. Y aunque conoces a tu suegra, estás dispuesto a pasar toda tu vida junto a ella. Porque la vida es como te la tomás. Y si te da miedo, ¿cuál es el problema? Así que ahora una última cosa. Levanten la mano los que tienen un regalo de Coca-Cola Light debajo de sus butacas. Vamos, busquen. Levanten la mano, a ver. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, ¿eh?